Buenas tardes, mi gente. Aquí andamos queriéndole hacer unos bonitos videos de la siembra de maíz, de calabaza, de pepino, de cacahuate, de jamaica y muchas otras cosas más. Este es el comienzo de lo que vamos a hacer. Hoy anduvimos trabajando con el tractor. Allá lo tenemos al fondo, el tractorcito viejo. Es un tractorcito viejo, Massey Ferguson. Nosotros le llamamos el poderoso. Aquí está la plebada, sembrando maíz. Bueno, comenzando. Estamos echando unos surquitos, unos pequeños surcos para ver cómo va a estar la siembra de maíz. Aquí está muy bonito. Todo es bonito, es la vida. Este canal lo vamos haciendo. Se llama La Vida del Rancho. Así vivimos nosotros aquí en Sinaloa, Rancho de la Laguna Seca. Aquí estamos sembrando, queriendo empezar a sembrar el maíz. El maíz y la calabaza, mi gente. Aquí están empezando los chavalones a sembrar. Órale, plebes, a sembrar, pues. Nombre sea de Dios. Échilen de tres y de tres, plebes. Pasitos cortitos para que salgan los elotones. Bonitos los elotes. Ahí está la mula, miren. Con esta. Y por ahí anda otro, por allá al fondo anda otro que lo vamos a agarrar para sembrar. Aquí le decimos del sopilote, anda suelto el vato, anda suelto. Es uno igual que esta. Esta es mula. El otro va a ser el macho, bestia mulares. Nosotros sembramos con cultivadoras aquí. Es algo bonito, al estilo antiguo. Van a ver los videos que le vamos a subir. Sembrando maíz, como les dije. Aquí andamos sembrando maíz para probar los elotes temprano. Vieran qué bien se va a dar, El año pasado estuvo muy mala la siembra, la verdad. Pero este año tenemos mucha fe. Ya empezó a llover. Bueno, han caído las primeras aguas. Hoy parece que a la noche va a caer una agüita buena. Miren nomás cómo está el cielo. Bonito. Corriendo un poquito de aire para que se venga el agua a la tarde. Aquí está el poderoso. Este es el poderoso. El poderoso. Este es un tractorcito viejo, como les comenté. Ahí lo tenemos a duras penas, el pobre. Pero van a ver. Este tractorcito, ahí nos hace el favor el vato de trabajar. Aquí yo le monto el tractor y los plebes van a venir a sembrar. Miren lo más, los vatos. Allá andan. Pasito largo, plebes, para que se den los elotes grandes. Aquí no va a haber nada de químicas. Va a ser todo orgánico. Pasito largo, Lorenzo. Despacito, mi chapo. Chapo, ¿qué le dices tú a la gente? Que se suscriban al canal. Y den like y activen la campanita. ¿Tú, Manuel? Manuel. Que se suscriban y le den apoyo a nuestro primer video en el canal de La Vida del Rancho. Hoy. Ellos les piden que se suscriban al canal, que le den like, que le den la campanita. Y que comenten. Y que comenten cómo se les hace la siembra que andamos haciendo. ¿Qué dices? Que comenten de dónde nos miran, dicen los vatos aquí. ¿Cómo siembran donde viven? Oye. Que digan que cómo siembran donde viven. Aquí sembramos al estilo antiguo. Como les digo, esta es una sola prueba de lo que vamos a hacer. La siembra va a ser con bestias. Como les digo, allá está la mulona.
Y por allá anda lo otro, por allá anda lo otro. Miren nomás, qué bonita está la tierra. Quedó la tierra perfecta. Le vamos a dar otra pasada con el poderoso. Le vamos a dar otra pasada. Ahorita yo me voy a echar otras vueltas aquí. Para que... hoy allá andan los periquitos. Allá andan los periquitos. Por allá están los pericos. Esperando el agua, esperando que haya lotes para venir a comer también ellos. Miran cómo vienen los pericos aquí. Sí, sí los escuchan. Si le ponen cuidado, los escucharán, porque por allá andan los periquitos. Todo tipo de animalitos aquí andan. Hace rato miramos un quelele. Esos también vienen a comer aquí. Vienen a buscar la vida. Manuel, date vuelta, porque para allá va a ser después. Dense vuelta ahí. ¿Todavía les queda? Sí. ¿Todavía les queda poquito? Pasito largo, Manuel. Pasito largo, Lorenzo. Pasito largo para que el lote esté más grande, para que le entre aire a la milpa. Ahí le estamos echando una que otra mata de calabaza también. Espérate, Manuel, tú no le eches, porque ese surco de ahí para allá lo vamos a sembrar de pepino y de sandía. ¿Quieres maíz? ¿Sí tienes todavía? Sí. Como les digo, esta es una pequeña prueba de lo que vamos a hacer. Ahora quisimos comenzar ahorita en la tarde, se me hizo bonita la tarde para comenzar con la siembra. ¿Tú qué dices, Manuel? ¿Está muy bonito cuál? El monte, el rastreo, está muy bien. ¿Te gusta sembrar? Sí. Oy, dice Manuel que le gusta sembrar al viejo. Que le gusta sembrar. A Lorenzo también le gusta. A Lorenzo también le gusta. Lorenzo, haz paso más largo, mi chapo, para que... porque le vamos allá de sandía y para que tenga la chance la sandía de echar sus guías. Y que salga pura sandía grande. Pepino blanco vamos a sembrar también. Pepino blanco, no sé si lo conozcan. Es un pepino de las aguas. Aquí estamos en Sinaloa, mi gente. En Sinaloa, la rancho de la Laguna Seca. Ahí, para los que conocen, ahí está la piedra en el cerro. Allá se mira la piedrona en el fondo. Esa piedrona tiene como unos 60 metros de alta y como unos 50, no sé ni cómo decirle, pero es muy grande esa piedra allá del cerro. Sí, espero nos apoyen con el canal para ir a grabarles un video allá en la piedra. Esa piedra tiene su historia, no sé si se note, pero de aquí se mira muy bonita. Si nos dan like a nuestros videos, le vamos a poder subir más videos y van a ver cómo van a estar. Chulada los videos. Aquí estamos en el rancho de la Laguna Seca. Esa piedra le llaman la piedra de las flechas. Aquí está un adelantito de aquí, a unos 3 kilómetros está el rancho de las flechas. Ahí hay alguien la mienta mucho, la Laguna Seca. Ahí después le vamos a ir diciendo quién es el que le mienta la Laguna Seca. Rancho la Laguna Seca. ¿Qué, mi chapo? ¿Se te acabó el maíz? Ahí viene, no, mi chapo. ¿Me queda poquito? ¿Te queda poquito? Sí. Ahora le vamos a echar sandías, plebes. Ahora le vamos a echar las sandías. Ya saben, chavalones. Ahí por ahí puse la bolsita con las sandías y con los pepinos. Córrele, Manuel. ¿La quiere buscar? Bueno, yo lo busco. Ahora sigo yo. La semillita de pepino blanco, mírenla. Aquí está la semillita de pepino blanco. Y aquí tenemos la semilla de sandía. Miren, estas son las semillas de pepino blanco. El pepino blanco de las aguas. Así los pepinones que van a estar. Así los pepinones. Y así. Chulada. Estas son sandías rayadas. Pura cosecha. Aquí no compramos semillas de ninguna. Este es el maíz que andamos sembrando, miren. Este es el maíz
Nosotros le llamamos de 8. También traemos una variedad que le llamamos breve San Juan. Todos son criollos los maíces aquí. Las sandías, el año pasado las sembramos en otra parte. Pura sandía grande, pura sandía chulada para que... Hombre, una chulada. Estas son las semillas de sandía, mírenla. Estas son las semillas de sandía. Y aquí la vamos a sembrar. Aquí la vamos a sembrar. Bueno, sí. Aquí la vamos a sembrar. Vente, Lorenzo. ¿Qué te quedó? Maíz. Échala allá. Échala aquí en la cubetita. Échalo aquí en la cubetita, Lorenzo. Ponte el sombrerón, mi chapo. No, pero... Bueno, pero así. ¿Tú siembras los pepinos? Yo voy a sembrar una poquita de mata de... Aquí le echaste maíz, Manuelito. Aquí le echaste maíz de aquí para allá. Lorenzo, de aquí le vas a echar, ya sabes tú, mi chapo. Miren, mi gente. Ahora le vamos a echar 4 semillitas de pepino. Despacito, chapo. No lo tapes mucho para que nazcan, porque la tierra está medio seca. 2 pasos, 3 pasos. Ahora, 3 pasos, chapo. Ahí échale otra matita. Son de 4... De 4 semillas de pepino. Así, mi chapo. Mira, ahora vete a 4 o 5 pasos y yo le voy a echar sandías. Yo le voy a echar sandías y tú le vas a echar más para allá, mi chapo, más para allá. Y tú le vas a echar, nombre sea de Dios, estas son de sandías, son de 2 variedades. Las semillas son de 2 variedades. Hay semillitas chiquitas, hay semillitas más grandes. Son de diferentes variedades. Mi chapo, ¿dónde le echaste? Bueno, ahora le vamos a echar otra vez sandía aquí. Otra de sandía aquí. Y ahora, Manuel, mira, de aquí voy a dejar las semillitas aquí. De aquí para allá le vamos a echar igual. Me voy a dar una vuelta en el poderoso. Me voy a dar una vuelta en el poderoso. Y lo voy a dejar más ancho para que tenga chance la sandía de crecer para acá. También le vamos a echar otro surco de sandía y de pepino. Y de ahí para acá, todo va a ser de maíz, cacahuate, jamaica, ¿y qué más? Sandía. Cacahuate, jamaica, maíz, calabaza. Sandías. Todo eso para allá. Échale la cámara para allá para que miren. Lo que vamos a sembrar, todo eso va a ser de todo de maíz, todo para allá. Este maíz fue una sola prueba, nomás para que vayan esperando el otro video. Lo vamos a empezar a grabar de cuando nazca, cuando llueva, cuando lo vengamos a cultivar, estas cositas. Cuando vengamos a sembrar para acá, todos vamos a hacer videos perrones, van a ver. Aquí en el rancho La Laguna Seca, puro Sinaloa, mi gente. Ahí recuerden, le voy a dar una vuelta al tractor y ustedes, tú le echas la vuelta ahí, ya sabes cómo, ¿no? Órale, pues. Ahí diles, coméntales todo lo que vamos a hacer. Yo le voy a echar la vuelta al tractor y vamos a echar otro truco de día. Órale, mi gente. Aquí les vamos a dar una vuelta al tractor para que haga otro surco, aunque aquí se va a sembrar con una cultivadora, pero este surco lo estamos haciendo como para demostrarles, para que se empiecen a suscribir, para que esperen los demás videos. Va a haber muchos videos nuevos. Ahí prendió nuestro tractorcito. Ahí le va a dar una vuelta para que lo aprecien cómo trabaja. Miren, aquí se arranca muy bien. La tierra, como la pueden ver, está flojita. Especial para cultivar. Si Dios quiere, aquí se van a dar muchos elotes. Elotes para el nixtamal.
ahí el que conozca el nixtamal, comente. El que, al que le gusten las tortillas hechas a mano. Si usted vivió en un rancho y se fue a vivir para la ciudad, para que recuerde su rancho, donde vivieron sus papás, donde se crió. Coméntenle de dónde nos ve para que nosotros saber, mandarle saludos a todos. Como pueden ver, aquí nuestro tratorcito nos está haciendo el favor de rastrearnos. Si ustedes, ¿cómo le dicen dónde se cultiva así? ¿O cómo se llama? Aquí tenemos la mulita esta. Esta mulita nos ayuda a cultivar. Pero en este caso nos va a ayudar otro animalito. Por allá anda suelto en aquel cerro. En uno de estos días lo vamos a agarrar para cultivar. Esperen muchos videos nuevos. Va a haber muchos videos nuevos. Ahí viene nuestro tratorcito. Espero nos apoyen para subirle más videos. Como les decía, aquí se les va a cultivar, a sembrar. Se les tiene que dar tierra a las matas. Y esto está aflojando la tierra para que los animalitos no batallen tanto. Aquí se la mira un poco complicado porque está muy pesada la tierra. Aquí está jalando este tractorcito. Nosotros le llamamos el poderoso. Si ustedes han tenido un tractor o algo y ya no lo tienen, para que recuerden. Como les decía, miren, aquí va todo el maíz. Estos son los surcos del maíz. Se hacen surcos anchos para que el maíz agarre aire, la siembra. Allá ya apagaron el tractor. Aquí, como pueden ver, la tierra está fresca. No está muy mojada, pero queremos sembrar este maíz para que ustedes vean y aprecien. Ya echamos otra raya. Esta va a ser... Esta raya que echamos la vamos a sembrar de sandía. Según nosotros, estamos aquí en lo solo. Porque ya ven que en los ranchos llegan los gorriones. Estamos aquí en lo solón. Dale vuelta para allá la cámara para que miren. En lo más alto de la tierrita. Porque así van a estar las sandillonas, mi gente. Y usted sabe que nunca faltan los gorriones que nos vengan a querer llevar la sandía, ¿verdad? Los que saben y están ahí, van a saber lo que le estoy diciendo. Algunos de ustedes ya saben que primero las pruebas los que no siembran que los que sembramos. Así que esperemos, aquí estemos escondidos y las pruebamos primero nosotros. Vente, mi chapo, ¿dónde dejaste la de pepino? Vente. Gente, mi chapo. Ahí como miren, traemos los plebes un poquito a la fuerza. Chapo, ponte la pila, mi chapo. ¿Qué? ¿Quieres sembrar sandía? Tú la siembro yo. La pepino tú la siembro yo. Es más, tú vas a agarrar porque dicen que las sandías se le dan mejor a los tontos. Así que mejor quiero que la siembre tú. Gente. De allá para acá. De allá para acá. Siémbate. Muy allá no, Manuel, muy allá no, porque ahí le vamos a echar maíz. ¿Tres semillitas? Sí, cada tres pasos. Ahí nos disculpan si no está muy bonito el video, si no está muy bien grabado, porque la verdad, somos aprendices en los teléfonos. Pero en lo demás, sí lo sabemos hacer bien. Mi chapo, agárrate con aquel surco, con ese mismo que trae ahí, donde vaya pateando él,
Tú le vas, espérate, Manuel. De ahí, en el medio, mi chapu, le echas de pepino. Allá, chapu, allá. Allá, échale de pepino en el medio, para que queden separadas, pues. Ahí, échale de pepino. No le eches junto con la de sandía, con donde echó el sandía. Espérate, Manuel, para que no se confunda. Allí, chapu. Ahí, mi chapu, no te confundas. La cosa es calmada, viejón. Más adelante. Ahí. Échale 3, 4. Este nomás es una prueba, es una... Para allá vamos a echar otro veranito entre los cacahuates. Entre los cacahuates y entre... Vamos a echar otro veranito de estas cosas, de lo que estamos hablando ahorita, de pepino y de sandía. Para allá quedó el maíz para que se tape poquito para acá, para que no se mire de por allá. Por eso le echamos maíz a aquel lado. Pero aquí está la tierra. Miren nomás cómo está la tierra aquí. Una tierra preciosa. Preciosa, la verdad. Aquí se dan una sandillona, mi gente. Que no quiero decir muy recio porque, como les digo, aquí hasta los árboles escuchan. Y pues ni modo. Dios que nos da para todos. Y eso esperamos. Eso esperamos, que Dios dé para todo. Ahí, mi chapo, ahí échale, mi chapo, para que haya pepinos. Para que haya pepinones. Miren qué buenos son estos pepinos. Si alguno de ustedes los ha probado, sabrán lo que le estoy diciendo. Esos pepinos con nada, puros, son buenos. Venir a la milpa y encontrarte estos pepinos. ¿Qué, mi Willo? ¿Ya acabó? Venir de la milpa y encontrar estos pepinos. ¿Este también se va a sembrar? Es lo mejor que puede haber. Échate de aquí para acá. Ese de donde estaba el tractor. De donde estaba el tractor para acá. ¿De aquí? Sí, no, el otro que trae mi chapo. Así que le hace que haya quedado el surco chueco, no importa. Dicen que las matas se van derechas. De sandía no, pero de maíz. Los surcos van a estar chuecos, pero las matas se van a ir derechas. Ahí échale. Échale, mi chapo, de pepino también, para que no le eches donde mismo. Échale en el medio de cada que él vaya haciendo de sandía. Y tú le vas echando de pepino, porque a ti se te dan los pepinos, ya desde el año pasado. Mi chapo, más adelante, mi chapo. Hey, más adelante. Ahí le echó él de sandía. Ahora tú échale de pepino en el medio. Miren. Ellos ya saben, nomás que, pues, como, es que ya le echamos para allá, plebes. Acuérdense que ya le echamos. Bueno, mi gente, aquí, como les digo, aquí estamos en el rancho de la Laguna Seca. Mi chapo, ¿qué le dices tú a la gente, mi chapo? Porque los que se fueron para otra parte, que hacían esto, que para que recuerden, que comenten cuánto tienen, que no agarran. Que nos agarran las semillas y siembran. Sí, y para que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita, den like, para más apoyo, subir más videos. Es nuestra primera vez. Y espero que nos apoyen. Eso es todo, mi chapo. Era ahorita que te estoy aquí, Manuel. Ven para acá. Ahorita que te estoy grabando, mi chapo, me estoy dando cuenta que aquí andan otros animalitos que también se comen las matitas. Miren, nosotros le decimos oculas, le decimos, aquí está la madre. No se arrimen, plebe, porque estas pican bien recio. Acuérdense, ¿no le han picado a ustedes? Sí, a mí sí. ¿Cómo dices? A mí sí, duelen mucho. Duelen mucho, hay que ponerle una marca porque a esta sí le vamos a tener que echar algo, plebe. A esta sí le vamos a tener que echar algo. ¿Sí la miran? Miren, aquí está la madre, no la habíamos visto. Ahorita me llegué y me paré. Ahí, ponle ese palo ahí para saber dónde están. Así, no te van a picar. Retírate, porque... Ellos se comen las plantas. Sí, no la habíamos visto. Pero ya la miramos, va a obligar a hacerles algo, no sé qué le vamos a hacer ahí. Pero... No es la popó que encuentra. Dicen que trayéndoles... La,
el excremento de ellos mismas y echándoles, dicen que se van. Vamos a ver si... No, lo dije mal. Lo dije mal. Dicen que trayéndoles de otra madriguera de ellas mismas, pero de otra familia, echándoles aquí de otra familia, se van ellas. Lo vamos a calar, pero vamos a ver qué hacemos con ellas, porque no la habíamos visto. No la habíamos visto, pero ya las miramos y vamos a ver qué hacemos con ellas. Si alguien tiene un remedio, porque la verdad aquí no queremos echar químicos. Esto, cosa que estamos sembrando nosotros, es orgánica. Es orgánica y queremos que pues, sea orgánico, porque las elotes que aquí salgan son para nosotros, no son para nadie más, no las vamos a vender. Son para comer tortillas hechas a mano, mi gente. Esa es una bendición. Este maíz que andamos sembrando se llama maíz de 8, y el que vamos a sembrar aquí se llama maíz de 8 carreras. 8 carreras vienen siendo 8 líneas en cada mazorca. En cada mazorca, esos elotes y ese maíz, según yo y según la gente de aquí del rancho, los vecinos, toda la gente de aquí del rancho, según, no tienen comparación ni las tortillas ni los elotes. No tienen comparación de buenos. Los van a ver. Espero nos apoyen para seguir grabando videos, y van a ver cómo van a salir. Como les digo, es nuestro primer video. Si sale ahí un poquito mal las cosas, pues ahí les pido mi disculpen. Y como miren, este es el camarógrafo. Es un pobre chapo enano, el pobre. Mi chapo enano. Aquel otro ya está más grandecito. Y me falta otro más. Me falta otro tacuachi más. Y para que vengan a ayudarnos a sembrar. A ellos les gusta mucho esto, estas cosas. Nosotros no lo hacemos por negocio. No lo hacemos por... Lo hacemos porque nos gusta. Nos gusta sembrar, nos gusta pues venir aquí al campo. Por ejemplo, aquí en este huemuchilón que está aquí, qué chulada que esté los elotones y comerlo en los asados, chacarrado así con todo y hoja, lo echamos a la lumbre y salen unos elotones que les escurre la mielecita, mi gente. Una chulada de elote. Ojalá Dios quiera que este año sea bueno, porque el temporal del año pasado no sirvió, mi gente. No sirvió y pues tenemos que echarle la gana de que... Por eso el maicito que estamos sembrando es un maicito... No es de semilla especialmente, es un maicito que quedó chiquito, quedó chiquito el maíz, pero... Como les digo, es maíz blanco, maíz negro, maíz colorado, de todos viene revuelto aquí, pero todo viene siendo maíz de 8. Está ahí de la mazorca, Manolito, para que vean la gente que los conoce, y los que no los conocen, se den cuenta de lo que les estoy hablando. Esta mazorquita no la traía para enseñársela, no la traía para nada. Si se dan cuenta, cuéntale, Manolito, las carreras que tiene. Cuéntale las chorreras que tiene. Una, dos, tres. Más abajo, para que te des cuenta. De aquí del medio, cuéntala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8 carreras tiene este maíz. Este maíz, para nosotros, es el especial. Esta mazorca salió con granos amarillos. Hay otras que salen con granos negros. Negros, granos amarillos, y las blancas son las tradicionales, como dice mi chapo aquí, son las tradicionales, apá, dice. El maíz blanco, las tortillas salen blancas, el maíz negro pues salen, obviamente, maíz como negrosa, no salen negras, pero salen una chulada de...
Una chulada de tortillas. Que las echan al comal y se... Las vamos a grabar videos también para que vean lo que les estoy diciendo. Muchos de ustedes ya conocen. Ya saben lo que son las tortillas de maíz, de nixtamal. Y pues, no viendo más, como les digo, esta es una prueba de lo que vamos a hacer. Estos surcos los eché con el tractor. Ahí salieron chuecos. No salieron bien. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la mula. Y como les estaba comentando, ahí anda el sopilote. El sopilote es otro animalito, otra bestia que tenemos. Que tenemos para trabajar. Van a ver. Esta es la mulona. Esta mulona es su. Esta mulona es... ¿Qué les diré? Esta mula sí está hecha para el trabajo. El que vamos a agarrar anda suelto. Por allá anda. Yo sé que por allá anda y lo miré hace rato. Por allá anda y lo vamos a agarrar. Le vamos a pegar la cultivadora. Y a puro sembrar, a patadas, mi gente. A patadas, así le llamamos nosotros. Ahí si alguien de ustedes sabe cómo se le llama más. Nosotros le llamamos a patadas. Como les digo, estos surcos los echamos con el tractor viejo, con el poderoso. Pero los demás los vamos a echar con las bestias. Con las bestias, con la mula y con el macho. Aquí estamos a un calorón. Ahorita ya aflojó el calor, pero a punto de mediodía es un calorón que no se soporta, mi gente. Estamos a 40, 43 grados. 43 grados centígrados, ¿cómo le llaman así? Pues la verdad que de eso no sé mucho, pero sí sé que el calor se pone feo, mi gente. El calor se pone feo, pero entre más calor haga, más llueve. Dice la gente que entre más calor haga, llueve. Y pues vamos a ver. Bueno, mi gente, este va a ser el final de este pequeño video. Espero les guste. Espero que nos apoyen y se suscriban a este canal. Se llama La Vida del Rancho. La Vida del Rancho. Y así vivimos aquí, mi gente. Este video nosotros lo grabamos a duras penas aquí. Pero aquí estamos, mi gente. Aquí le doy el final con este arbolón de guamúchil. Y esperamos su apoyo para que haya más videos bonitos. Yo sé que este no está bonito, pero va a haber videos bonitos de aquí, como se siembra aquí en el rancho de Laguna Seca, en Sinaloa. Yo comento para hacer un video en la piedra. Hoy, aquí mi chapo dice que un video en la piedra, dice. ¿Es un video en la piedra? No, hombre, mi gente. Yo he subido para allá unas cuantas veces y es una chulada. Allá está bonito. Comenta la gente que en aquellos años se hacían bailes allá arriba, ya es una piedrona, mi gente, es una piedrona. Muchos de ustedes ya la conocerán, muchos no, pero es una chulada esa piedra. Bueno, tiene muchas historias, pero ese será otra historia. Ahora, muchas gracias, espero los que lo hayan visto hasta el final les haya gustado. Y como les dije, este es el comienzo de otro nuevo video. Y bueno, hasta la próxima, mi gente. Qué romántico para despedir.